Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos y buen provecho. En más información, la ex fiscal general Thelma Aldana fue citada para hoy por la comisión del Congreso que investiga la compra del edificio de la Zona 5. Sin embargo, la ex jefa del Ministerio Público no se presentó a la cita y envió una nota pública a los parlamentarios. Por medio de su cuenta de Twitter, la ex fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, justificó su ausencia a la citación que le hizo la Comisión Específica de Fiscalización del Congreso sobre la compra del edificio del Ministerio Público en la Zona 5 Capitalina, valorado en 35 millones de quetzales. En el mensaje que envió, Aldana indica que la Contraloría General de Cuentas auditó el proceso de adquisición y el avalúo de la propiedad realizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Alquilar un edificio en lugar de adquirirlo significaba una renta millonaria anual. Además, señaló que la adquisición del edificio no solo se realizó de manera transparente, sino que tenía el objetivo de colocar al personal de la Dirección de Análisis Criminal, que por su crecimiento se encontraba en condiciones inadecuadas para su funcionamiento en la sede central. Aunado a ello, indicó que la Conred notificó al Ministerio Público desde el 2015 que la sede de Gerona no cumple con las normas para garantizar la seguridad de quienes lo ocupan, ya que sobrepasó la carga de ocupación máxima.